עכשיו נשארנו לבדנו בקן אבל אנחנו ביחד חבקי אותי חזק תגידי לי כן אל תדאגי ביחד כיף להזדקן אוף גוזר חתוך את השמיים דוס לאן שבא לך רק אל תשכח יש נשר בשמיים גור לך Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es un placer encontrarnos nuevamente con todos ustedes para compartir, como hacemos todas las semanas durante una hora, una mirada sobre la cultura y los valores del pueblo judío, sobre la actualidad de la comunidad judía en la Argentina, en nuestro nuevo horario de las 10 de la mañana a través de Canal 7, la televisión pública para todo el país. En el programa de hoy, atención, los fanáticos de la música, tenemos la suerte de tener para compartir con ustedes fragmentos del concierto que diera en Buenos Aires la Filarmónica de Israel, dirigida por el gran maestro Zubimet. Así que durante este programa vamos a ir compartiendo algunos fragmentos de ese concierto. Tenemos muchísima información, muchas notas. Vamos a empezar entonces directamente con el primero de nuestros informes y tiene que ver con la presentación del libro Cuestión de Estado, del periodista Jonathan Nakache, un libro que analiza el desempeño de los medios de comunicación en relación a la cobertura del atentado a la AMIA. Este libro se presentó en el marco del ciclo Tribuna AMIA, precisamente en el Café Literario de la AMIA. Pueden ver una nueva edición de Tribuna AMIA, en este caso con la presentación de un libro muy particular, pero en el contexto de lo que es Tribuna AMIA, ¿no? ¿Cuál es su reflexión? Bueno, la idea de Tribuna AMIA, que se reedita en estos tiempos, es poner la palabra en la gente, poner la palabra que ilumina, la palabra que esclarece, la palabra que explica, la palabra que modera, la palabra que amiga a la gente, ponerla en la AMIA. En este caso, estamos presentando ahora una obra de un joven judío argentino, Jonathan Nakache, que se ha preocupado en su condición de estudioso y de especialista en comunicación social en analizar con profundidad qué pasó en los meses de julio desde el año 1994. Nosotros sabemos que en los meses de, hasta ahora, nosotros sabemos que en los meses de julio llueve más que quizá que en febrero o que en enero. Sabemos que pasan cosas que son propias del mes de julio. Quienes seguimos atentamente el tema del atentado a la AMIA, tenemos una percepción especial con respecto a cosas que pasan en el mes de julio, que nos anuncian hechos que después no se van a concretar. Y eso es lo que pudiera interpretarse como la inquietud científica, pero también existencial, de Jonathan Nakache. Para mí es una satisfacción, sobre todo por el trabajo que yo hago con jóvenes, a pesar de que nunca hablé con Jonathan Nakache previamente, cuando él me pidió que le prologara el libro y que estuviera presente en su presentación, realmente me llenó de orgullo porque que un muchacho de 28 años tome un tema tan comprometido como son todas las falencias y todas las mentiras que hubo a lo largo de estos años antes de cada mes aniversario, me parece que asume un compromiso muy grande. El compromiso demanda una responsabilidad y la responsabilidad significa que Jonathan no tiene miedo de incursionar en temas más profundos que lo que puede ser un tema meramente afectivo. Pero de todas maneras, para mí es muy importante esto porque nosotros necesitamos que la juventud y que las nuevas generaciones de Jonathan para abajo se involucren con el tema del atentado a la AMIA. Estamos corriendo carreras contra el tiempo. Han pasado 15 años, tenemos 15 años más encima. No manejamos nuestros tiempos biológicos. El tema da para rato, la causa todavía
tiene un largo camino como para finalizar, si es que algún día finaliza. Necesitamos que ayuden a regar la memoria para que no se seque. Realmente es un libro muy importante, por eso esta presentación la hemos enmarcado de lo que es nuestra actividad Tribuna AMIA. Yo creo que es un aporte al conocimiento por todos de la causa y las vicisitudes que tuvo en la prensa y en la opinión pública. Esto nos va a permitir que la gente sepa qué pasó y qué decían los diarios y las revistas y toda la literatura, y aparte mantener viva la memoria de la causa. Realmente es un aporte significativo y por eso es que esto se está haciendo acá en la AMIA. Bueno, esta presentación fundamentalmente va a tener la participación de Sofía Gutermann, que es la madre de una de las víctimas, de Oscar Amaya, que es especialista en semiología, comunicación y lenguaje, y además fue el editor en este trabajo, que originalmente fue una tesis, y bueno, y el apoyo muy grande de la Universidad de La Matanza, con la presencia de la directora de comunicación, de la coordinadora de comunicación social, que es María Eugenia Herrero. Así que, y después, bueno, me tocará a mí hablar, contar de qué se trata el libro, cómo trabajé en la investigación, y por último, sí, un PowerPoint mostrando la estructura del libro, porque es un libro bastante heterogéneo en cuanto a su contenido. Es un día muy especial, no solamente por lo que significa como logro personal poder sacar un libro, sino también por la búsqueda que tiene ese libro y que es echar un poco de luz y un poco de verdad a partir de una investigación, que es lo que trae Cuestión de Estado, sobre un tema en el que hemos tenido muchas opiniones, muchos indicios, pero poco en lo que tuvo que ver con realmente lo investigativo. Se dice que cuando se escribe un libro, una vez que este libro sale, ya no es más del autor, sino que es del público, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que a vos te gustaría que pase con este libro? Bueno, en realidad que la gente tenga la posibilidad de leerlo y de analizarlo. A mí me interesa fundamentalmente el análisis y la opinión de la gente sobre el trabajo que hice. De hecho, por eso incluí muchas herramientas dentro del libro que permiten a colegas, investigadores y a gente que quiera hacer una evaluación sobre el trabajo, que lo pueda hacer. Entonces, mi interés es fundamentalmente eso, que se ponga a prueba todo el tiempo. Vamos a compartir ahora la visita que realizara a nuestro país el rabino de la Comunidad Judía de Madrid, Benito Garzón, quien fue entrevistado para nuestro programa por el presidente de la AMIA, Guillermo Borger. Estamos aquí con el Rav Benito Garzón, realmente es un placer para mí. No soy conductor del programa, pero digamos que es una changuita que me toca como presidente de la AMIA, y la verdad que lo hago, es un honor para mí poder hacerlo, y solamente le voy a manifestar algunas preguntas de orden general que le dejo a criterio al Rav de ampliarlas o resumirlas como más le guste, pero digamos, ¿cuál es el motivo de su visita? ¿Por qué tenemos el honor de tenernos hoy en la AMIA? La segunda, después, para que usted las englobe, ¿qué significa para usted, Rav, estar? ¿Cómo se siente estando hoy en el edificio de AMIA, tan emblemático para la judeidad mundial, diría yo? ¿Y cuál es el mensaje que nos trae? El honor, en primer lugar, es todo para mí. He tenido el privilegio de ser invitado por el doctor Salvador Serfati, presidente de la rama latinoamericana del Centro Educativo Sefaradí, que tiene su sede precisamente en esta hermosa ciudad de Buenos Aires. Y he sido invitado para ayudar y participar en una convención que organiza para adultos, jóvenes y menos jóvenes, aquí, muy cerca de aquí, en un pueblo que dicen que es muy bonito, que se llama Santa Teresita del Campo, que ustedes probablemente ya conocen, pero que yo tengo ganas de ver también, porque este hermoso país me atrae muchísimo. En cuanto a su pregunta acerca de la visita de AMIA, me resultó realmente muy, muy emotiva. Yo no había estado aquí. En mi trabajo como director del programa judío de Televisión Española, tuve oportunidad de hacer dos reportajes con material de archivo, claro, sobre el trágico atentado de que fue víctima este edificio, este lugar tan simbólico para el judaísmo argentino, para la sociedad argentina también, un lugar de paz, un lugar de encuentro, un lugar donde se construye y no se destruye.